¡Qué baño más bueno! Levantarse y ya darse su bañito de sol y después su bañito de lamerse. Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a... ¡Uy! Ya me estoy rascando y haciendo cosas raras, no puede ser. Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estéis por aquí. Yo soy Patricia, soy ilustradora. Bienvenidas a este nuevo vlog. Estamos en el vlog de febrero. Ahora justito ha salido un rayito de sol, pero de verdad que ahora mismo son las 10 de la mañana. Tengo unas ganas ya de que pueda llegar un poco ya de primavera. No soy muy muy fan ni de la primavera ni del verano, la verdad. Pero sí que es cierto que ya a lo último del invierno como que ya quieres un poquito de cambio. Disfruto mucho cuando acaba el verano y va a llegar el otoño porque es la época más favorita y preciosa y todo del mundo, pero sí que es cierto que cuando ya llevamos tanto tiempo de frío y de lluvia y así, que llegue ya un poco de buen tiempo no está mal. También te digo que la primavera me trae la alergia y... Vamos a estar pintando cositas porque se viene el Día de la Madre aquí en UK, que va a ser en un mes y medio, una cosa así. Ahora mismo estamos a primeritos de febrero. También va a ser el Día Internacional del Libro. Luego por ahí en abril también hay como otro Día Internacional. Creo que aquí en Reino Unido es el día 3, el Día Internacional del Libro, lo establecieron así. Pero luego como para otros muchísimos países, sobre todo yo creo que los de habla hispana, es el 23 de abril, creo que es por el Día de Cervantes. Lo digo como pensando cuando yo vengo a Alcalá de Henares, donde está la casa de Cervantes, la casa donde nació, y todo es Cervantes allí, todo es Cervantes, allá donde mires Cervantes, el Quijote, Cervantes. Bueno, como se vieron estos días, quería hacer unos nuevos marcapáginas, también quería hacer como de estos marcapáginas que tenía pensado que fueran así como una torre de libros. Tengo también pensado, porque tengo muchas ganas de coger los watch, no las. Los watch, me voy a poner con ello, a ver si me deja mi pierna, porque he estado sufriendo y padeciendo del síndrome del piramidal. No sé si lo sabréis, o sea, este año 2022 ha empezado para mi salud como fatal, pero fatal. Entonces, entre que he estado ingresada, entre los temas de la tripa, de los pólipos de la vesícula y ahora que llevo un tiempo con un dolor en la pierna cada vez que me siento, que no es el mismo dolor que suelo tener de la esclerosis múltiple, es otro tipo de dolor diferente. Fui al médico y efectivamente tengo como lo que es el músculo piramidal inflamado, lo que hace que presione el nervio de la pierna y al estar sentada, es más, ya casi estar sentado un ratito, si me veis, tengo que estar casi como así, apoyada de un ladito para no ejercer como mucha presión en este lado izquierdo. Estoy haciendo fisioterapia, estoy haciendo estiramientos, la verdad es que los estiramientos me están viniendo fenomenal. No hay como mucho tratamiento de pastillas o así que se pueda hacer, sino que tiene que ser estiramiento y fisioterapia. Es lo que estoy haciendo y poquito a poco va mejor, pero de verdad que es como un dolor punzante y un dolor como que te pone muy de los nervios. Y bueno, poquito a poco me quiero poner a dibujar. Luego también por ahí tengo cositas que hablaros acerca de lo de cerámica. Hay unas cuantas exposiciones que quería ver este mes. Así que bueno, todas estas cositas vamos a estar viendo.
Vale, saqué esta prueba en blanco y negro, no sabía que tenía un poco mojada la hoja y se ha mojado el papel, pero bueno, más que nada era para ver el tamaño que tendrían estos marcapáginas, porque sí que los que tengo anteriores tienen un tamaño yo creo que un poco más superior, pero bueno, tampoco es que estén mal. Sin embargo, yo creo que estos para a lo mejor libro más pequeñito, más de bolsillo, también pueden estar muy bien. Este de aquí, bueno, ahora os digo porque aparte de esto, que yo creo que el tamaño lo voy a dejar así, es como de una palma. Más o menos, no se ve mi palma, pero ahí está. Y ahora he sacado otra pruebita que sería a color. Uy, a ver, esto es un papel normal y corriente, con lo que a lo mejor se ve demasiado saturado, pero ay, no, queda muy lindo. Tengo muchas ganas de utilizarlo con la Cricut. Entonces, bueno, este es uno de mis libros ilustrados. Yo creo que para este tamaño puede estar así como muy bien. Se pone así, se ve el gatito. Aquí le quería poner también arriba un detallito como si fuera, bueno, como una cuerdecita y así para que quede mono. Así que de todas formas voy a hacer ahora la prueba con la Cricut a ver cómo quedaría. Ay, qué nervios. Bueno, al menos el corte parece bueno. A ver ahora qué tal. Vale, el corte frontal como que está muy bien, pero no llega a atravesar el papel, con lo que ahora voy a tener que pensar, repensar un poco a ver cómo puedo. Bueno, no sé si lo veis bien ahí. No llega a despegarse o desprenderse del papel, así que bueno, pues nada, a ver qué alternativa le puedo buscar. Vamos a continuar. Bueno, para que veáis cómo quedaría, aunque es un poco churrero porque lo he hecho a mano, pero claro, esta es la idea. Esta es la idea general y no esto. Esto es la idea. Vale, a ver ahora, porque lo he pasado ya así. Finalmente, ahora lo he estado pasando como varias veces. Bueno, varias veces después de ponerlo en el modo cartulina plus, como cartulina más, que se supone que es de un gramaje más alto. Pues ahora, aún así, había algunas partes que sí que había cortado y otras no. Y aún así lo he vuelto a poner otra vez y lo he puesto en el modo. Ay, no sé qué modo es. A ver. Vale. El modo como si fuera cartoncito de póster, así, una cosa así. Entonces, bueno, pues ya por fin. Uy, hay quien no enfocó. Pues ya por fin. Se ha podido, a ver si le puedo levantar una. Se ha podido cortar, entonces pues no pierdo la esperanza del todo, porque sí que era como no, ¿y ahora qué hago? Entonces quedaría una cosita así. A ver si enfoca bien. ¡Ay, qué mono! No, me encanta este gatito, no sé qué os parece. Dejadmelo por ahí por comentarios, también si os gustan los títulos que más o menos he elegido. Digo, bueno, queda así como para todos los públicos. Así que bueno, pues ya estoy contenta porque ya sé cómo puedo hacerlo. De todas formas, a ver, es que este marco sigue siendo muy pequeño. A lo mejor hago porque tengan menos espacio entre ellas y poder hacerlas un pelín más altas. Bueno, sigo haciendo pruebitas de todas formas, pero vamos, así es como quedarían y yo creo que es divino. Quería adelantaros cositas que van a venir para marzo y es que, a ver, he estado pensando sobre todo en el tema de vídeos. Os voy a adelantar alguna cosilla por ahí para que sepáis lo que se viene. Aparte del blog o el estudio blog que va a haber de marzo, quería hacer un vídeo justo antes del 8M, del 8, vamos, del 8 de marzo es el Día de la Mujer, haciendo una acuarela, haciendo un watch, haciendo como una ilustración tradicional para ello. Quería hacer también para ello un directo, pero no estoy muy segura de cómo podía hacerlo porque con el móvil sí es muy fácil, pero no sé cómo configurar la cámara con la que suelo grabar estos vídeos para que pueda hacer como streaming o algo así. Bueno, me tengo que informar muy bien. Tengo un mes, un poquito menos de un mes para ello, así que espero poder tener toda la info. Luego por ahí también voy a hacer un vídeo relacionado otro con Etsy. Yo sé que no son vídeos que a lo mejor lleguen a tanta gente porque es algo como muy específico, pero sí.
es el responder a lo mejor preguntas, dudas que me llegan a través de los mensajes directos de Etsy o de los comentarios que recibo en YouTube. Así que, bueno, estas cositas, como que para marzo quería darle como mucha más candela también al dibujo y también al tema de crear más broches. Compré y tengo desde hace ya, en realidad, bastante tiempo, compré un montón de imanes para hacer imanes con esta pasta que se seca al aire, pintada, ilustrada y así. Así que, bueno, estas cositas van a ir viniendo para marzo. Y, bueno, también quería comentaros alguna otra cosilla y es que, a ver, he estado pensando, no sé, la gente me pregunta a veces... No sé cómo sería, ni nada por el estilo, pero yo creo que al final sí que más o menos tengo como una idea ya clara en la cabeza y creo que me voy a lanzar con Patreon. No sé cómo lo digáis por allí donde estéis. Yo sé que es muchísimo, muchísimo trabajo, que tengo que pensar muy bien en cómo van a ser como las diferentes tiers, pero no sé cómo se llaman en español. Eso, relacionado con Patreon, yo no sé si incluso llego tarde, pero bueno, también pensé que llegaba tarde a YouTube cuando empecé con el canal, así que no tengo ni idea de cómo iría. Va a requerir de muchísima promo y muchísima, sobre todo, claridad mía mental para saber muy bien qué es lo que tengo que hacer y mucha organización con el calendario. Así que bueno, como este es el año de organizarse y este es el año de además todos estos cambios en mi organización que hice, la verdad es que me están funcionando de momento bastante bien. Así que bueno, por ahí puede ser que dentro de muy poquito tenga el Patreon abierto. También he estado trabajando y ya casi está mi nueva tienda, que va a ser en Etsy también, pero va a ser todo de descarga digital, de cositas de niños muy pequeñitos con ilustraciones muy tiernas y monas. Aquí vamos con la tormenta. Bueno, están cayendo unas granizadas. Mira cómo se está poniendo todo. ¿Estás viendo, Berna? Está como si estuviera nevando. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Loose laughter softens up tension in my shoulder. Let's take a walk. Let's go. Get up. You know I can't go alone. From the north side pavement and a north side.
Ya os dije a primeros de año que pretendía alternar un día de escribir por la mañana, cómo te sientes, lo que vas a hacer o cualquier cosa que pase por la cabeza, este tipo de páginas matutinas, y alternarlas un día escribir, otro día hacer sketches y dibujar y practicar y calentar un poco la mano antes de ponerme al lío. Lo he estado haciendo un poco así como rigurosamente y la verdad es que estoy muy contenta con ello. No sé, es como que cambia mucho el chip. Sí que como muchas cosas que están cambiando este año que yo creo que están beneficiando mucho el trabajo que estoy haciendo, y es que entre alternar el dibujo matutino con las páginas matutinas, alternarlo también ahora con los estiramientos, de verdad que, o sea, me tengo que levantar como mucho más temprano de la normal para poder llegar y para poder estar a la hora que me toca estar aquí en el estudio trabajando. Pero sí que, ostras, o sea, yo lo recomiendo un montón. Como, no sé, mi mente tiene otro flow, mi mente tiene ahora mismo como otro ritmo, otras ganas, otra motivación. Así que, bueno, no sé, estoy muy contenta por ahí con eso. Espero que si estáis haciendo, yo que sé, cualquier cosa que os venga bien para empezar el día como queréis empezarlo, de verdad que es algo que hay que mantener y que es fantástico. Bueno, vamos a seguir. Thank you.
preciosas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta cuando estamos aquí compartiendo tantas cositas en los blogs. Me puedes dejar por abajo en comentarios qué te han parecido todas estas cositas en las que he estado trabajando, he estado dibujando. Luego también, para finalizar, siempre te digo que le puedes dar un like al vídeo, que a temas de algoritmo ayuda muchísimo. También, si no te has suscrito por ahí, que hay mucha gente que me ve y no se suscribe, te invito a que te suscribas. Si lo quieres compartir, pues siempre más que feliz. Te dejo también por aquí mis redes sociales. Y bueno, no mucho más, espero que tengáis una muy feliz semana. Nos vemos la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Muah!